Bien, para terminar, aquí en el triángulo rectángulo, respecto a alfa, si ustedes aplican la tangente de alfa, eso sería igual a un cociente, bueno, sería igual al cociente entre el cateto opuesto, esto que mide y su 1 menos y su 2, y ese cateto adyacente a alfa, que sería x su 1 menos x su 2. Pero ¿qué ocurre? Por definición, la tangente de alfa no es otra cosa que la pendiente, ¿no? O sea, esto vendría a ser la pendiente igual a la diferencia de estos dos sobre la diferencia de estos dos. Y esto era lo que queríamos demostrar. Bien, ahora aquí, en el plano, nosotros a las rectas lo vemos que son o bien paralelas o bien secantes, ¿no? En nuestro lenguaje común, lenguaje clásica de la geometría euclidiana, podemos decir esto, ¿no? Si dos rectas son paralelas, al trazarle una recta secante a ellas, estos ángulos tienen las mismas medidas. Pero en el lenguaje de esto, de la geometría analítica, podemos decirlo así, que si dos rectas son paralelas, ¿cómo son los ángulos de inclinación de esas rectas? Son iguales. Ah, y es, creo, obvio, ¿no? Que si los ángulos de inclinación son iguales, como estas rectas tienen sus pendientes m sub 1 y m sub 2, si estos ángulos de inclinación tienen las mismas medidas, las pendientes van a ser iguales. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a ver así como número, no lo vamos a ver como figura, como ángulo. Si las pendientes, que son números asociados a las rectas, son iguales, es porque las rectas van a ser paralelas. Viceversa, si las rectas son paralelas, es porque las pendientes son iguales. Listo, ya. Ese es el caso en el cual las rectas, ¿sí?, son paralelas. Y cuando las rectas no son paralelas, ¿sí?, claro, van a ser secantes. Y si son secantes, hay dos opciones. ¿Sí? Hay dos opciones. Puede ser que ellas sean perpendiculares o que ellas no son perpendiculares. ¿Sí? Dos opciones. Discutamos esas opciones. Esto fue la observación 2. Ahora la observación 3. Observación 3. Miren. Tenemos aquí dos rectas. Nuestro sistema de coordenadas, el eje X, el eje Y. Ya. Dos rectas. Aquí está la recta L es 1. Y por acá tenemos la recta L es 2. Está L es 2. A cada una de estas rectas le corresponde un número al cual estamos llamando pendiente. Pendiente M sub 1 y pendiente M sub 2. Les dije, hay dos opciones. Puede ser que sean perpendiculares o que no lo sean. El primer caso, que ellos sean perpendiculares. ¿Ya? Si aquí el ángulo mide algo, alfa por ejemplo, por ángulo exterior, este ángulo va a medir 90 más alfa. ¿Qué vamos a decir aquí? Si las rectas L sub 1 y L sub 2 son perpendiculares, entonces el producto de las pendientes de estas rectas, el producto de las pendientes, siempre nos va a dar menos 1. Y usted dirá, ¿y por qué? Observe. Por definición, la pendiente M sub 1 es la tangente de su ángulo de inclinación, o sea, es la tangente de alfa, ¿de acuerdo? Y la pendiente M sub 2, por definición, es la tangente de su ángulo de inclinación, tangente de 90 más alfa. ¿Ya está? ¿Qué sigue? Esto es un ángulo que está en el segundo cuadrante. ¿Cómo lo reducimos al primer cuadrante? ¿Recuerda? La cofunción, cotangente, ya no es 90 más alfa, sino alfa,
y se le cambia de signo. Ya está. Esto es igual a, la cotangente es igual a la inversa de la tangente, tangente de alfa. Entonces tenemos lo siguiente, menos 1 sobre la tangente de alfa, pero la tangente de alfa es m sub 1. Ahora esto pasa a multiplicar y sería m sub 1 por m sub 2 igual a menos 1. Si las rectas son perpendiculares, producto de pendientes, menos 1. Viceversa, si el producto de pendientes de dos rectas es menos 1, es porque las rectas van a ser perpendiculares. Listo. Bien. Ahora la última observación, observación 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si las rectas son secantes pero no perpendiculares? Vamos a ver. Son secantes pero no son perpendiculares. Aquí estaría una recta L es 1. ¿Sí? Y aquí estaría la otra recta L es 2. Esas rectas, estas dos rectas, van a determinar un ángulo. ¿Sí? Van a determinar un ángulo. Digamos que este ángulo sea alfa. Esta recta, L es 1, tiene un ángulo de inclinación teta. Y esta tiene un ángulo de inclinación beta. ¿Ya? Se logra demostrar que ella tiene pendiente M sub 1 y ella tiene pendiente M sub 2, Y eje X. ¿Ya? Que M sub 1, bueno, que la tangente de alfa es igual, ¿sí?, a la diferencia de las pendientes de estas rectas, M sub 1 menos M sub 2. Y acá 1 más el producto de las pendientes. Y ahí están los dos casos. Cuando son secantes, puede ser que sean perpendiculares, utilizamos esto. Y si no son perpendiculares, utilizamos esta propiedad. ¿Ya? Pero de hecho que la que más nos interesa es el caso en el cual las rectas sean perpendiculares. Bien, lo que se acaba de hacer hasta aquí es la base de las cosas que vamos a hacer en esta parte del curso, en geometría analítica. Es muy importante que ustedes sepan la idea, ¿no?, que domine muy bien lo que es coordenadas de un punto y pendiente de una recta. Lo que viene ya son cosas sencillas. Primer detalle, ecuaciones de la recta. Ya, ecuaciones. Ecuaciones de la recta. Y como siempre, aquí tenemos nuestro sistema de ejes coordenadas, a ver. Esta es la recta L. Eje X, el eje Y. Bien, cuando digo ecuación de la recta, lo que quiero hacer es, como esta está formada por una cantidad infinita de puntos, digamos que estos puntos estén agrupados con las coordenadas de X y coma Y. Cuando digo ecuaciones de una recta, lo que quiero hacer es encontrar una igualdad donde estén estas dos variables, X y Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que se quiere hacer. Encontrar una igualdad donde estén las variables X y Y. Para lograr esto debe haber condiciones mínimas. Una condición mínima es, por ejemplo, un punto de paso. El punto de paso X sub 0, Y sub 0. Y debemos tener también como condición la pendiente de la recta. O sea, para poder hallar una relación entre estas dos variables X y Y, necesitamos conocer la pendiente de la recta, la pendiente de la recta y un punto de paso. ¿De acuerdo? Aquí veamos lo que es la ecuación
Ecuación, punto pendiente. Ecuación, punto pendiente. Mira, aquí hemos visto, por aquí. Que la pendiente de una recta se puede hallar a partir, ¿no?, de las coordenadas de los extremos, bueno, de las coordenadas de dos puntos de la recta. Ya. Justamente lo que tenemos por acá, observe. P sub 0 es un punto de la recta y P es un punto que se va a mover a lo largo de la recta, es un punto genérico. Entonces, la pendiente M se sabe que debe ser igual a un cociente de diferencias. Arriba ordenada sería Y menos Y0 y abajo abscisas X menos X0. Y a esta igualdad se le llama la ecuación punto pendiente. En algunos libros lo va a encontrar en esta versión, en esta forma. Esto pasa a multiplicar, tendrías MX menos X0 igual a Y menos Y0. Listo, si gustan lo usan en esta forma o en esta otra. En particular a mí más me agrada esto. ¿Sí? A esta igualdad se le llama la ecuación punto pendiente, ya que depende de la pendiente y del punto que pasa. ¿Ya? Ahora, la ecuación Y intercepto. Ecuación Y-intercepto. ¿Qué ocurre por aquí? Simplemente esta ecuación va a ser un resultado de despejar el valor de Y. Si ustedes aquí despejan el valor de Y, mira, tendrías esta relación M por X, ¿sí?, menos M por X0 más Y0 igual a Y. Solo redefines todo esto, incluyendo el signo, le llamas B, sería M por X más B igual a Y. Listo, a esta igualdad se le llama la ecuación Y-intercepto. ¿Ya? Usted dirá, profe, ¿por qué Y-intercepto? Observe. El punto en la cual la recta intersecta al eje de las ordenadas, al eje Y, este punto, justamente su coordenada es 0,b. Sí, esa b que usted tiene aquí es el valor de la ordenada del punto en la cual la recta intersecta el eje Y. De ahí el nombre de la ecuación Y-intercepto. En algunos libros también le llaman la ecuación canónica. Pero bueno, eso depende. ¿Ya? Aquí manejamos este nombre, Y-intercepto. Bien, por último, la ecuación general. La ecuación general de la recta. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente reacomodamos todo esto y lo reescribimos de esta forma. A por X más B por Y más C igual a cero. Alguna expresión de este tipo le vamos a llamar la ecuación general. Podrías conseguirlo aquí, ¿no? Esto pasa al otro miembro, sería M por X menos Y más B igual a cero. Y a eso le vamos a llamar la ecuación general. ¿Sí? Donde uno ya tendría que hacer las equivalencias, ¿no? ¿Quién es A, quién es B, quién es C en esa expresión? Ahora, claro, ¿por qué las formas diferentes de escribir la ecuación de una recta en estas tres ecuaciones? La primera es importante,
Porque la primera te permite llegar a esta igualdad o te permite llegar a esta igualdad, depende de lo que ustedes quieran conseguir. Pero la segunda, para mí, es la más importante, ¿sí? Por lo siguiente. Bueno, si me comunicaría con ustedes, les pediría dos números en este momento. Digamos, dos números cualesquiera, 3 y 5. 3 y 5. Digamos, y igual a 3x más 5. Esta es una expresión que es parecida a esta, o sea, es la ecuación y intercepto. ¿Cómo va a aprovechar esa expresión? Observa. A la hora de dibujar su sistema de coordenadas, y cuando usted va a querer dibujar esta recta aquí, lo va a hacer de esta manera. Dice, este valor 5 indica la ordenada del punto en la cual la recta intersecta el eje Y. O sea, la recta debe pasar por el punto 0,5. Bien, para terminar, aquí en el triángulo rectángulo, respecto a alfa, si ustedes aplican la tangente de alfa, eso sería igual a un cociente, bueno,